Se solicita a los señores legisladores y legisladores que verifiquen su correcta conexión a la plataforma Zoom. Estamos en condiciones de poder dar inicio a la sesión ordinaria el día de la fecha. Contando con 61 señores legisladores entre los presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum suficiente y damos inicio a la cuarta sesión ordinaria y tercera semipresencial del, del centésimo cuadragésimo tercer periodo ordinario de sesiones. Voy a invitar a la legisladora Adela Girardelli a que se acerque al mástil del recinto a los fines de izar el pabellón nacional. Vamos a poner en consideración la versión taquigráfica de la sesión ordinaria anterior, que si no hay objeciones se dará por aprobada. Recuerda a los señores legisladores que en este tipo de sesiones se considera el voto de los presidentes o voceros de cada bloque es equivalente al voto de todos los legisladores de su bancada, sin perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las pautas reglamentarias. Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin despacho y sin la necesidad de constituir la Cámara en estado de comisión. Vamos a omitir la lectura de los asuntos de entradas de esta sesión que han sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores. El legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos. Se encuentra reservada en Secretaría y será leída a continuación la nota de solicitud de prórroga de licencia por el legislador Isaac López. Córdoba, 22 de febrero de 2021. Señor vicegobernador, contador Manuel Calvo, su despacho de mi consideración. Tal como lo autoriza el artículo 16 del Reglamento Interno, vengo a solicitar que se me conceda una prórroga por el máximo plazo contemplado en el Reglamento Interno en la licencia que en su oportunidad me acordara el cuerpo legislativo. El motivo de esta solicitud es idéntico a aquel por el que mis pares legisladores me otorgaran la licencia que hoy vengo a renovar: el ejercicio del cargo de Secretario de Asuntos Institucionales del Ministerio de Gobierno del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Sin otro particular, le saludo a usted y a mis pares con el mayor de los respetos. Lo firma Isaac López, legislador provincial en uso de licencia. Pongo en consideración la aprobación de la prórroga de licencia solicitada por el legislador Isaac López. Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse a indicarlo. Resulta aprobada. Legislador, la encina, me está solicitando el uso de la palabra. Encienda su micrófono, por favor, legislador. Ahí me escucha, presidente. Sí, legislador, continúa el uso de ¿Hola? la palabra. ¿Me Escucha. Continúa el uso de la palabra. Gracias, legislador. señor presidente. Es para agregar como coautor del proyecto 32144 a los legisladores de la Sota, Serrano y el legislador Castro. Gracias, señor presidente. Así se hará, señor legislador. Se encuentra reservado en Secretaría y será leída a continuación una nota de solicitud de licencia elevada por el legislador Aurelio García del Orrio. Córdoba, 23 de febrero de 2021, señor presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, contador Manuel Calvo, su despacho. Me dirijo a usted en los términos del artículo 15 del Reglamento Interno de la Honorable Legislatura de Córdoba para solicitarle licencia en mi cargo de legislador por el término de seis meses a partir del día 1 de marzo de 2021 por razones personales y otras vinculadas a la defensa pronta y necesaria de derechos humanos fundamentales. Sin otra particularidad, aprovecho para saludarlo muy atentamente, lo firma el doctor Aurelio Francisco García de Lorrio, legislador provincial. Muy bien, conforme a lo que se ha acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, se le va a dar el uso de la palabra al legislador Aurelio García de Lorrio. Tiene uso de la palabra, legislador. Sí, señor presidente, si tiene una licencia, es todo hacia el futuro hace prever va a desembocar en mi renuncia en tiempo prudencial. Entonces he pedido expresamente la posibilidad de hacer un mínimo agradecimiento. En primer lugar a mis pares, señoras legisladores, legisladoras, legisladores, autoridades de cámara, autoridades de bloque, el eh, personal de la cámara que durante estos nueve años he contado. Todo el cariño de ellos y agradecerles nuevamente a todos la multitud de atenciones que he recibido en esta casa en el último tiempo. Nada más, presidente. Muy bien. Muchas gracias, señor legislador. Pongo en consideración la aprobación de la licencia solicitada por el legislador Aurelio García del Orrio. Los que estén por la afirmativo por favor, sírvanse expresar. Resulta aprobada. Corresponde dar tratamiento al orden del día. Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna. Gracias, señor presidente. Conforme a lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, voy a emocionar lo siguiente. Primero, enviar a archivo por contar con respuesta a los proyectos que corresponden a los puntos número 7, 32, 54, 91 y 92 del orden del día. Volver a comisión con preferencia de siete días para la quinta sesión ordinaria. El proyecto incluido en los puntos 78, 79, 85, 89, 90, 95, 97, 98 y 99 del orden del día. Volver a comisión con preferencia de 14 días para la sexta sesión ordinaria al proyecto que figura en el punto 104 del orden del día. Volver a comisión con preferencia de 21 días para la séptima sesión ordinaria a los proyectos obrantes en los puntos número 1 al 16.

En consideración, la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de enviar a archivo por contar con respuesta a los proyectos correspondientes a los puntos 17, 32, 54, 91 y 92 del orden del día. Devolver a comisión, con preferencia de siete días, para la quinta sesión ordinaria, el proyecto incluido en los puntos 78, 79, 85, 89, 90, 95, 97, 98 y 99 del orden del día. Volver a comisión con preferencia de 14 días para la sexta sesión ordinaria, el proyecto que figura en el punto 104 del orden del día. Y volver a comisión con preferencia de 21 días para la séptima sesión ordinaria, los proyectos sobrantes en los puntos 1 al 16, 18 al 21, 23 al 31, 33 al 40, 42 al 53, 55 al 59. 61 al 77, 80 al 84, 86, 87, 93, 94, 101, 102 y 103 del orden del día. Los que estén por lo afirmativo, por favor, sírvanse a indicarlo. Resulta aprobado. Damos ingreso a los despachos emitidos por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminados acerca de los pliegos 32.056 P21, 32.057 P21 y 32.060 P21, los que se solicita acuerdo para designar a tres jueces de primera instancia del fuero civil y comercial de la Ciudad de Córdoba. Y no hay objeciones y dejando constancia de la abstención en la votación de las legisladoras. Noel Argañarás y Luciana Echevarría, con los fundamentos que serán entregados por Presidencia de Comisión de Asuntos Constitucionales para ser incorporado al diario de sesiones, pongo en consideración la aprobación de las solicitudes de acuerdo para que la doctora Jessica Nadina Lincoln sea designada jueza en lo civil y comercial de la decimosegunda nominación de la Ciudad de Córdoba. La doctora Nadia Walter sea designada jueza en lo civil y comercial de la 38a nominación de la ciudad de Córdoba. Y el doctor Nicolás Maina sea designado juez en lo civil y comercial de la octava nominación de la Ciudad de Córdoba. Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse indicarlo. Resulta aprobado. Se comunica al Poder Ejecutivo. Se encuentra reservada en Secretaría una nota con la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31.976 E2020, que se leerá a continuación. Se solicita, en los términos del artículo 126 del reglamento interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley número 31.976 L20 de modificación del radio municipal de la localidad de Saturnino, María Las ubicada en el departamento San Justo de la provincia de Córdoba. De conformidad a lo establecido por el artículo 4 de la ley número 8102, según el plano confeccionado por la municipalidad. Firma la moción Francisco Fortuna, presidente del bloque, hacemos por Córdoba. En consideración, la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída, lo que tenga por afirmativo, por favor, sirva sin indicar. Resulta aprobada. Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi. Mm. Gracias, señor presidente. Este proyecto va a ir dedicado a Víctor Camisazo, quien fue intendente de la localidad de Saturnino María Las Piur desde que comenzó la democracia en el año 1983 hasta el año 2003 y que lamentablemente nos abandonara físicamente el pasado 15 de febrero. Vamos a tratar el proyecto de ley número 31.699 L20, remitido por el Poder Ejecutivo, en el que se promueve la ampliación del radio urbano de Saturnino María Laspiur del Departamento San Justo. El mencionado proyecto ha sido aprobado por mayoría por las comisiones de legislación general y por la comisión de asuntos institucionales, municipales y comunales. Agradezco el, el acompañamiento del intendente Fernando Coazolo, de su equipo de gobierno y de los concejales. Sabido es que para las municipalidades y las comunas es indispensable contar con un territorio sobre el cual ejercer su propia jurisdicción. Es decir, un ámbito geográfico donde puedan concretarse de manera efectiva sus potestades. Es una realidad que los originarios égidos municipales y comunales, debido al crecimiento demográfico y al progreso de las comunidades, quedan desactualizados y necesitan la correspondiente adecuación. Esta situación pueden remediarse mediante la sanción de una ley que especifique nuevos límites, ampliando los existentes, como estamos haciendo hoy en este recinto. Saturnino María Las Piur se ubica geográficamente sobre la ruta nacional número 158, a la altura del kilómetro 47. Y se puede llegar por la ruta 19 o por la ruta provincial 13, dista a 250 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 57 kilómetros de San Francisco, que es cabecera del departamento San Justo. En cuanto a lo personal, me apasiona conocer el origen de las palabras. Esto me llevó a ahondar en el nombre de Saturnino María Las y saber que se llama así en reconocimiento a quien fuera el primer juez federal de la provincia de Córdoba, redactor de la Constitución Nacional Argentina en 1853, maestro erudito en la época más floreciente de la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de la Convención Reformadora de la Constitución Cordobesa. De 1870. Ministro de Gobierno de Córdoba en el gobierno de Justiniano Pose. Senador nacional en representación de nuestra provincia de Córdoba. La localidad se caracteriza por el asiento de industrias plásticas y diversos talleres metalúrgicos que atienden las demandas del sector agrícola. La base de la economía es la agricultura y la ganadería, como la mayoría de los pueblos y ciudades que represento en el departamento San Justo. Así lo ha interpretado justamente el intendente Víctor Camisazo cuando en el año 1984 dio vida por primera vez a la fiesta provincial de la vaquillona, que tiene como objetivos mejorar la raza y la obtención de logros genéticos, la divulgación e intercambio de conocimientos científicos, la venta y exposición de los mejores ejemplares en el remate feria, concentrando en este modo a productores, cabañas y compradores de todo el país. Son justamente las autoridades municipales quienes han procedido a solicitar la aprobación del plano de ampliación adjuntando la memoria descriptiva y la fundación discriminada por sectores o por polígonos. La superficie total que vamos a aprobar es de 266 kilómetros 915 metros cuadrados, consistente en la duplicación del radio urbano existente y distribuida por cuatro polígonos el área urbana, el cementerio, el vertedero de residuos sólidos urbanos y la futura planta de tratamiento de líquidos cloacales. Los polígonos que integran estos últimos son de suma importancia, ya que garantizan a los habitantes un pueblo limpio, sano y comprometido con el medio ambiente. Para el tratamiento de este proyecto, se ha acreditado el cumplimiento de los preceptos del artículo 4 de la ley 8102, ley de municipalidades y comunas. Se ha sancionado la ordenanza municipal respectiva. Nos consta el informe emitido por el Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro. Y también consta el dictamen de la Fiscalía de Estado. Concluyendo era oportuno y conveniente enviar a esta legislatura la ampliación del radio urbano. Señor presidente, habiendo cumplimentado con todos los requisitos legales que exige el procedimiento administrativo y legislativo, y atento a los despachos de comisiones que intervienen en el tratamiento del proyecto, que fueron aprobados por mayoría, y los legisladores integrantes, del bloque al que pertenezco, hacemos por Córdoba han manifestado su apoyo al proyecto, como así también lo han hecho la legisladora Cecilia Irazusta del ARI, el legislador Aulerio García Elorrio, y la legisladora María Rosa Marcone de Encuentro Vecinal Córdoba y también lo ha hecho la legisladora Silvia Paleo de Juntos por el Cambio en nombre de Saturnino María Laspiur, agradezco a quienes nos han acompañado en este proyecto. Al resto de los legisladores que todavía no se han manifestado, les solicito el voto favorable y que votemos por la memoria del profesor doctor Saturnino María Laspiur, que votemos por la fiesta provincial de la vaquillona, que votemos por la raza Orlando argentino, que nos representa en todo el mundo. Votemos por la cultura de un pueblo que trabaja la tierra de generación en generación. Votemos por el interior del interior que le ha abierto la tranquera al progreso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, legislador Giraldi. Tiene el uso de la palabra el legislador Aurelio García de Lorre. Sí, señor presidente. Eh... Hoy es una oportunidad especial para evocar a los queridos vecinos de una comunidad importante del Departamento San Justo. No todos los días. Se tiene la oportunidad de hacerlo, pero a, a partir de un, de un eje nuevo, un ejido nuevo, es una excelente oportunidad para meditar sobre este pueblo, este querido pueblo del departamento San Justo. Yo quiero todo lo que uno puede decir, ya lo he dicho en exceso el miembro informante del proyecto. Yo quiero saludar efusivamente a la gente de Saturnino María Laspio, no solamente a los que quedaron allí viviendo, sino a los hijos de ese pueblo que hoy están diseminados por muchos lugares de esta provincia, incluso en la capital de la provincia. Muchos de ellos, eh, periodistas, profesionales, etcétera, que son muy buenos hijos y dignos representantes de ese pueblo de la Pampa Gringa que tanto han hecho para el crecimiento de esta provincia. Nada más, presidente. Muchas gracias, legislador. Y ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra. Vamos a poner en consideración, en general y en particular, en una misma votación, el proyecto 31.976 E2020, tal como fuera despachado por las comisiones de asuntos institucionales, municipales y comunales y de legislación general. Los que estén por lo afirmativo, por favor sírvanse indicarlo. Queda aprobado en general y en particular y se comunica al poder ejecutivo. Legislador Cozar me está solicitando el uso de la palabra. Presidente, brevemente, simplemente para solicitar, ya nos vamos a acostumbrar a manejar el, el nuevo sistema, que es muy saludable, pero la verdad es que estamos medio, medio de madera hasta el momento, así que por ahí nos equivocamos. Hay un proyecto presentado, <coughs> presidente, 32.169, 32 que figuro como autor, pero en realidad los autores... Somos la, la totalidad de los legisladores del bloque de la Unión Cívica Radical y los dos legisladores del bloque de Encuentro Vecinal. Solicito si se los incorpore como autores del mismo. Así se hará, señor legislador. Conforme lo acordado en labor parlamentaria y 19 objeciones en la aplicación del artículo 157 del reglamento interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración.

32.187, 32.195, 32.199, 32.200, 32.201 32, y 32.202 L20, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado. Vamos a dejar constancia que el bloque Encuentro Vicinal Córdoba se abstiene en todos los proyectos mencionados. Que la legisladora Noel Argañaras consigna su voto negativo en el proyecto 32.144 y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su rechazo en el proyecto 32.144 y su abstención en el proyecto 32.172. Pongo en consideración entonces la aprobación de los proyectos enumerados. Los que estén por la afirmativo, por favor, sírvanse expresarlo. Resultan aprobados. Corresponde dar tratamiento a los puntos 22, 42 y 60 del orden del día. Proyectos número 30.895 el 20, 30.781 el 20 y 30.433. Pedidos de informe sobre partidas presupuestarias para publicidad y propaganda. Para dar inicio al debate tiene la palabra el legislador Aurelio García de Lorre. Sí, presidente. Eh, es anecdótico que justo cuando me estoy empezando empezando, ¿no? A despedir de esta casa, justo este día, justo caigan en debate tres pedidos de informe nuestros que tienen que ver por un tema que yo he, he luchado mucho en estos nueve años de legislador, y es el tema de la utilización de la pauta publicitaria por parte del Estado. Mire, yo creo, primero hago una distinción, presidente, hago una distinción entre las empresas periodísticas y los periodistas. La primera distinción es clara. Hacia el periodista el mayor de los respetos. Piense como piense y escriba sobre nosotros lo que escriba. Soy un ferviente defensor de la libertad de prensa. Lo último que le puede pasar a un pueblo, lo último ya, el último es control es quedarse sin libertad de expresión de las ideas por la prensa. En buena hora que siga habiendo periodistas y periodistas que tengan pasión por la verdad. Me consta, me consta las presiones que sufren los periodistas, de todo tipo. De, de cómo se mezclan los intereses políticos, económicos, en la hermosa y profunda tarea de decirle la verdad a la gente, porque en definitiva es eso, decirle la verdad a la gente y cuando la verdad no está clara, desentrañarla, investigarla. Dicen que, que la prensa es el cuarto poder. Yo no digo que sea el cuarto poder. Yo creo que la prensa es el último reaseguro del sistema democrático. Porque no hay tiranía que se pueda... Podrán fallar los poderes del Estado, pero si la prensa puede cumplir su rol, eh, es un salvoconducto del sistema democrático. Aclaro esto. Distinta es mi apreciación de las empresas periodísticas. Distinta es mi apreciación de las empresas periodísticas. Creo que se aprovechan, se aprovechan de la pauta publicitaria que les provee el Estado. Pienso que se aprovechan porque, a ver, eh, estos pedidos de informe tendían a saber que la provincia de Córdoba había pagado en pauta publicitaria. Nosotros hemos hecho un estudio de los últimos cuatro años y la verdad que en buena hora a las radios del interior, en buena hora a las FM de los pueblos, en buena hora pero 37 millones de dólares en cuatro años al grupo Clarín es como mucho, presidente. Es como muy mucho. Porque aparte es un medio, es un multimedio que tampoco necesita de tantos aportes de la provincia de Córdoba. Entonces, eh, esto tiene que frenarse. Esto tiene que frenarse. En 37 millones de dólares, porque hemos tomado el estudio de, la, de, los, de los grupos, de las empresas de ese grupo en Córdoba, hemos tomado año por año, lo hemos transformado en dólares. Ahí hay un montón de hospitales, ahí hay un montón de escuelas. Y son multimedios, están en todo el país, son poderosísimos. Más vale destinemos ese dinero a grupos. A, a medios más humildes, a, a gente que lucha por tener un lugar en el periodismo. No vaya a pensar ni por asomo que tengo el mínimo resquemor con, con los periodistas, de ninguna forma. Hace muy bien que los excelentes periodistas que tiene, por ejemplo, este multimedio, Hacen muy bien en ser fuertes, sagaces, eh, investigar. Me parece brillante. También me parece que deberían cobrar un poco mejor, porque realmente, si estamos aportando esta cantidad de dinero, me parece que debería ser mucho más reconocida la profesión de periodista. Eh, yo deseo que la provincia de Córdoba siga, siga pagando dinero en pauta publicitaria. Sí. Porque es responsabilidad del Estado sostener a los medios, sostener a los medios porque es inversión en verdad. Los medios son inversión en verdad. Es una inversión que yo, Estado, hago no solo para difundir, para difundir la, la obra de mi gobierno, sino también para sostener a un periodismo independiente que. Que le ponga transparencia al sistema democrático. Yo espero que el gobierno de la provincia de Córdoba reconsidere lo que está haciendo en esta materia. Reconsidere porque en estos montos, como le decía, hay varias escuelas, varios hospitales que no se terminaron. Por todas estas razones, presidente, yo miré. Pero en algún momento esto tiene que cambiar. Insto a la provincia de Córdoba que siga apoyando a los medios. Porque yo me he detenido en un grupo porque es el fuerte. Pero lo veo a la provincia de Córdoba apoyando a radios, a, 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 a diarios pequeños. Eso lo tiene que seguir haciendo. También tiene que usar los grandes medios de comunicación social para comunicarle a la gente cosas básicas que la gente tiene que saber también, pero todo tiene un límite. 37 millones de dólares, presidente. Por estas razones le pido encarecidamente que reconsideren actualizar información en esta materia. Y pandemia pandemia mediante se arbitren los medios para que se, la pauta se utilice con un mayor criterio de justicia. Por la verdad, el, un partido político puede negociar con otro partido político una situación. Una prensa independiente no negocia con nadie y el negocio es para todos, presidente. Nada más, gracias. Muchas gracias, legislador Aurelio García de Lor. Legislador Leonardo Limia. Está en uso de la palabra. Sí, buenas tardes, señor presidente. Bueno, con respecto a estos tres proyectos que se presentó por parte del espacio de encuentro vecinal, 34-33, 37-81, 95 son proyectos que ya lo venimos debatiendo desde el año pasado. Eh, no tienen que ver con la exposición en cierta manera que recién ha hecho el, el legislador, que me percibió en la palabra, donde un poco como modus operandi me parece que se ha manejado el espacio político, es tratar de traer un tema que, que se ha ido respondiendo y sobre el cual me voy a desplazar seguidamente para tocar el tema de la libertad de prensa y para tocar el tema de... La, de la información que le, que le llega a cada uno de los vecinos de nuestra provincia, donde creo que hay una absoluta libertad de prensa y donde seguramente todos los vecinos de nuestra Córdoba han recepcionado muy bien la información que se les ha dado, han hecho un análisis con absoluta libertad y en estos años siempre han acompañado a este proyecto que es Hacemos por Córdoba. Desde el punto de vista de los proyectos en particular, eh, uno planteaba el porcentaje de la ejecución del monto presupuestado al mes de julio del 2020. Otro hablaba sobre sorpresa e indignación en cuanto al manejo de la publicidad. Y otro también hablaba sobre los medios contratados por las mismas. La verdad que. Recién escuchaba el monto de 37 millones de dólares, me parece que es un monto que es imposible de, de que pueda ser explicado porque no surge de ningún lado y, y en eso hay una absoluta posibilidad por parte de todos los ciudadanos de nuestra provincia de acceder a los portales para, para poder hacerse esos números. Me parece que en varias oportunidades... Y en los debates que hemos hecho cuando nos toca tocar el tema del presupuesto, eh, nosotros planteamos siempre la importancia de que haya una difusión de todos los actos que a la ciudadanía les interese. Y también planteamos una cuestión que se plantea en estos presupuestos: que es lo que tiene que ver con la comprensión del planteo de la técnica presupuestaria y el análisis económico que hay que hacer de las partidas del Estado a la hora de consultar lo que tiene que ver con las ejecuciones, con el devengamiento y con el monto de las partidas, porque si no pasa lo que, lo que, lo que recién escuchamos, traer estos tres proyectos para hablar sobre cuestiones que no tienen que ver con estos tres proyectos y esto empieza también a socavar un poco lo que tiene que ver con realmente el fondo y el objetivo final que tenían estos proyectos de, de resolución. Por otro lado, me parece también marcar una clara diferencia en esta cuestión de tener que pedir, pedir estos, estos proyectos de resolución y esta cuestión que ha tocado en estos tiempos de gobernar. Me parece importante remarcar esto de que se ha gobernado en estos últimos tiempos a partir de abril del año 2018 con una enorme crisis económica y una enorme crisis sanitaria que ha llevado a que los esfuerzos del Poder Ejecutivo y también todos los esfuerzos que podamos hacer nosotros en nuestra actividad legislativa tengan mucho que ver. Con apoyar este momento a la ciudadanía, estar al lado de la ciudadanía y por ahí no en repetirnos en proyectos y proyectos que realmente se ponen en el orden del día, pero que poco tienen que ver con lo que realmente nos importa, que es la gestión de gobierno y poder darle a la gente respuesta en forma permanente. Hay un error eh, sistemático que me gustaría esclarecer que consiste en esta suposición de que los gastos se van realizando de manera proporcional con el avance del año. Esto me refiero por la cuestión en su momento en los primeros dos proyectos, el 3433 y el 37-81, que hacía mención el legislador. Eh, no existe una, una proporcionalidad directa entre el transcurso de los días y lo que se va gastando, ya que el presupuesto es algo dinámico y no es algo estático, y me parece que es importante dejarlo claro porque estos proyectos que se han presentado tienden a mostrar diferentes estados de sub ejecuciones o ejecuciones que, que se van dando en cada momento del tiempo y que por ahí no tienen que ver con, con el tiempo transcurrido, sino tienen que ver con el momento en que en este caso esta partida de publicidad es necesario eh, que se vayan realizando. En tiempos normales, en años sin pandemia, se fue incorporando ciertos principios pre, eh, presupuestarios, donde es importante entender la estacionalidad, las contingencias y los imprevistos que conforman parte de la realidad para ir ejecutando un presupuesto. Por eso, que siempre a través de los portales, hemos, hemos llevado la claridad y hemos mostrado la flexibilidad que se contempla y que también nos permiten las normas de la administración del Estado, por lo que decía recién, ya que el Estado no es una entidad estática, sino que responde a un tiempo y un espacio determinado. Me parece que si en momentos en los cuales, de acuerdo al informe pedido, eh, tuvimos que atravesar nosotros una crisis sanitaria, eh, esto es motivo más que suficiente como para poder entender que la mayoría de las partidas que se han tenido que utilizar y que se han ejecutado durante el año 2020 han ido muchas veces variando de acuerdo a la magnitud y de las acciones que hemos tenido que tomar desde el gobierno por la cuestión que la misma pandemia ocasionó, así como este deterioro en todas las variables económicas que hemos tenido del 2018 a esta parte. Ahí dentro de lo solicitado, nosotros veíamos una marca de intencionalidad política de tratar de mostrar cuáles son las variables hubo ejecutadas y cuáles son las variables eh, eh, que, que realmente se ejecutaron como corresponde eh, usando algunas... Me parece trampas que no tienen sentido en cuanto a, a mostrar que ciertas variables y ciertas partidas no llegaron a ejecutarse porque todos los conocemos y todos hemos sido testigos de que hubo que haber una reasignación pendiente a poder llevar a cabo una estrategia en toda la cuestión de la administración que tuvimos que hacer en esta pandemia. También quería referirnos a una cuestión que tiene que ver con la comunicación que tiene que tener un Estado, ya que la misma tiene que ser dinámica. Tenemos campañas que son estacionales y que a veces hay que modificarla en cuanto a la alcance, impacto y duración, de acuerdo a... Ciertos hechos impredecibles que pueden ir surgiendo. Para graficar esta impredecibilidad que existe en las cosas, podemos mencionar algunas campañas que se van desarrollando, como son la campaña de prevención del fuego, que varían de acuerdo a lo que va sucediendo en nuestra realidad y que lo hemos visto el año pasado, lo hemos sentido en carne propia y hemos visto cómo. La comunicación juega un rol importante a la hora de poder apoyar las acciones necesarias para, para poder llevar a la población la, la información necesaria y adaptarnos a esa contingencia. Así podemos mencionar las campañas de seguridad viales o aquellas campañas que tienen que ver con programas y planes de gobierno que constantemente van cambiando ante las necesidades que se plantean y surgen desde la ciudadanía. Desde la Secretaria de Comunicación se diseña una comunicación ágil, dinámica, variable, que se ajuste, como ya decimos recién, a la necesidad de cada campaña o comunicación que realice el Estado. Esto se va monitoreando periódicamente y en este marco se planifica la publicidad, teniendo en cuenta variables que muchos de nosotros conocemos, como son la audiencia, la construcción de los puntos eh, brutos de RAI, tiene el impacto que produce cada pauta publicitaria dentro del de objetivo de público que, para el cual se realiza. También existen situaciones imprevistas que demandan una ágil reacción para buscar el mejor y más rápido esquema de acción para la necesidad planteada y la urgencia del movimiento. En este caso, se extrema la necesidad de brindar información útil y recomendaciones de salud pública que tiendan a preservar la vida y la salud de la población en este contexto de coronavirus que recién mencionaba. De esta manera, y me parece importante remarcarlo, se construye la transparencia, al estar disponible en todo momento la información que se requiera de todos los actos de gobierno para toda la ciudadanía, para observar también los trasfondos de cada decisión que se van tomando. También puedo mencionar, ya que estamos con respecto a campañas en particular que han llevado a diferentes estrategias en la comunicación, lo que ha sido la campaña de la prevención del dengue, que de acuerdo a situación epidemiológica, se va explicando en el momento que se necesita, los meca por mecanismos publicitarios, la información que es necesaria para toda nuestra ciudadanía. Y esto que quiero mencionar ahora creo que es lo que nos da un marco de transparencia también en cuanto a lo que recién se mencionaba del manejo de la pauta publicitaria, que todo lo que tiene que ver que la forma del trabajo que realiza la Secretaria de Comunicación a través del servicio administrativo que posee la misma, tiene que ver que la planificación que se hace de la publicidad de nuestra provincia, de manera particular, es comunica en forma mensual al Tribunal de Cuentas para ir rindiendo la información que corresponde el Tribunal de Cuentas que el ente de Contralor vaya controlando cómo es su función, lo que se corresponde, mostrando así transparencia absoluta en el manejo de los números y de los mecanismos necesarios para la contratación de la pauta publicitaria. Para nosotros, la transparencia y la difusión de la información constituyen una innovación enorme de la provincia y todo ciudadano tiene las herramientas y puede conocer cómo va gastando ese fondo, en particular que estamos tratando hoy, que es la publicidad de nuestra provincia. Por otro lado, también es importante mencionar que esta resolución cuestiona el gasto que realice el Estado provincial para, comunico, para comunicar la información a la ciudadanía. Y es importante decir que como cualquier otro gasto, siempre se tiene que ir al ritmo de la recaudación. Y aquí remarcar que de haber recibido una disminución en la recaudación de los tributos provinciales por este desajuste en las variables económicas que de ánimo están yendo en los últimos años, se ha mantenido un equilibrio fiscal, producto de los mayores ingresos de recursos coparticipables y la disminución de algunos gastos presupuestarios, cuyos actos no fueron realizados. Y ahí es importante mencionar también que debido a esa cuestión se ha administrado en forma eficiente y eficaz la pauta publicitaria para poder ir en el mismo sentido de esta disminución en términos reales que hemos tenido en algunos, en algunos ingresos por parte de la provincia. Tanto los ingresos como los egresos fueron modificados por la medida del aislamiento primero y el distanciamiento de después. Vuelvo a repetir que este modus operandi sistemático y serial, por así decirlo, que vienen teniendo con este tipo de proyectos de resolución, me parece que demuestra un desconocimiento absoluto del manejo de la técnica presupuestaria administrativa del Estado y que también demuestra una falta de experiencia y capacidad en la gestión de gobierno. Es importante que todos sepamos que todavía estamos en pandemia y que necesitamos estar a la altura de las consecuencias todos. Eh, me parece que en la cuestión publicitaria, para dejarlos tranquilos a todos, en cuanto a los gastos que se han presupuestado en la misma, siempre ha ido de la mano de una relación directa con lo que es necesario para poder comunicar en forma transparente y eficaz a la provincia. Por lo expuesto, señor presidente, y porque consideramos que se ha respondido de manera acabada a, a, a los proyectos en resolución, porque también consideramos que nada tiene que ver lo que recién se planteó. Con respecto a los que los proyectos de resolución mandaban o decían, vuelvo a expresar la total libertad de prensa que existe en esta provincia, vuelvo a expresar el control transparente de la pauta publicitaria, pido el cierre del debate y el paso al archivo de los proyectos en tratamiento. Muchas gracias, legislador Leonardo Limia. Voy a poner en consideración, en primer lugar, la moción de cierre del debate que ha manifestado el legislador Leonardo Lime. Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresar. Resulta aprobada. Ahora voy a poner en consideración la moción de archivo de los proyectos en tratamiento. Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresar. Resulta aprobado. Se archivan los proyectos en que han sido tratados. Corresponde dar tratamiento a los puntos 88 y 100 del orden del día. Proyectos 31.903 L20 y 32.009 L20. Pedido de informe sobre jornadas de reflexión y evaluación organizadas por el Ministerio de Educación y sobre convocatoria para coberturas de docentes interinos y suplentes para el ciclo del activo 2021. Para dar inicio al debate tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcona. Gracias, señor presidente. Se preguntarán si es porque somos productores seriales de proyecto que una semana después de la presencia del ministro de Educación en comisión traemos a debate, ya que estaban en la orden del día estos dos proyectos. No, no es porque seamos productores seriales ni nos interese hacer perder el tiempo de la sesión. En primer lugar los traemos porque sobre estos puntos no recibimos ni por escrito ni en la presencia del ministro respuesta concreta y satisfactoria. Y en segundo lugar porque en esta semana transcurrida la realidad que dicen que es la única verdad nos ha mostrado que los problemas que nos preocupaban a principios de diciembre cuando presentamos estos pedidos se han agravado de tal manera que la emergencia educativa que pedíamos ya es una realidad que golpea a toda la provincia, declarada o no. Basta leer el, el artículo que hoy se publica en La Voz del Interior, firmado por Mariana Otero, periodista a la que... Debemos agradecer su información, porque por ella nos enteramos de muchas disposiciones del, del ministerio que no llegan en tiempo e forma, así que basta leer eso para no poder decir que estos no son temas que preocupan a la ciudadanía. fíjese nosotros preguntábamos respecto a la cobertura de cargos y horas cátedra y nos enteramos hoy que en las escuelas están los directores desesperados tratando de ver cómo organizan el dictado de clases porque no hay suficientes docentes nombrados. Señalábamos también nuestra preocupación porque se habilitaba un régimen de excepción para hacer un alom anexo, un alom que tenía dos curiosas disposiciones, una de que solo se podrían anotar en ella quienes hubieran obtenido su título en un plazo acotado. Y ese título debía ser emitido por institutos de la provincia de Córdoba. Nos parecía que era llevar el, cord el cordobesismo a un ámbito insólito realmente y no recibimos una respuesta sobre a qué se debían esas acotaciones. Hoy encontramos que está subida en la página del Ministerio la convocatoria a los actos públicos para cobertura de cargos en nivel inicial y primario, con una disposición inédita que recorta derechos, por supuesto. No se podrá renunciar a un cargo para tomar otro en el mismo nivel. Suponemos que es para evitar el desgaste administrativo, pero no puede la conveniencia de la burocracia ministerial condicionar un derecho usual de los docentes. Nos gustaría que esto se explicara convenientemente. En el expediente 32.009 expresábamos nuestra preocupación sobre el diseño que se preveía para el periodo electivo 2021, porque eh, al preguntar por las jornadas que iban a tratar sobre esta problemática, Veíamos que el material acercado a las escuelas adolecía de muchas lagunas. Eh, nos preocupa y nos sigue preocupando que en esas jornadas, en vez de dedicarse a proyectar en serio con un diagnóstico sólido, solo se planteaba cómo se imaginan la vuelta, la vuelta a clase. Hoy vemos que tal como nos dijo el ministro en su presencia en la reunión de comisión, todo queda en manos de las directoras de los establecimientos, que deben organizar su propia escuela y ponerse de acuerdo con las otras para ver cómo acomodan los horarios de los docentes. Tenemos sin respuesta qué va a pasar con aquellas asignaturas que tienen toda su carga horaria. Fuera del horario acotado que se ha establecido. Preguntábamos si existía ya algún trabajo, alguna resolución que considerara cómo iba a ser el sistema híbrido para el dictado de clases en el 2021. Evidentemente no lo había. Pensamos que si estos proyectos hubieran sido tomados con seriedad, se hubiera entendido que lo que buscábamos al preguntar era realmente que se nos respondiera y que se abriera una instancia de diálogo en la Comisión de Educación para poder iluminar algunos problemas, acercar propuestas, no nosotros, no nuestro espacio, no nos consideramos iluminados ni portadores... <coughs> Perdón. ni portadores de una verdad absoluta, pero sí creemos que todos los que formamos parte de la Comisión... Disculpenme. Tómese el tiempo que necesite, el legislador. Perdón. Y sí pensamos que todos quienes formamos parte de la Comisión de Educación, que receptamos las las propuestas de tantos docentes a lo largo y a lo ancho de la provincia, podíamos aportar una visión y una propuesta de solución que hubiera hecho que el inicio de este año lectivo no sea lo caótico que estamos viviendo. No somos productores seriales de proyectos. Nos gustaría que las comisiones de esta legislatura fueran realmente productoras seriales de propuestas para solucionar los problemas de los cordobeses. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, legisladora María Rosa Marcone. Le corresponde el uso de la palabra a la legisladora Sara García. Sí, buenas tardes, señor presidente. Efectivamente, hace apenas una semana el ministro nos acompañó cuatro horas prácticamente en la legislatura, en una reunión que entendimos era absolutamente necesario tenerla en, en ese momento y en el lugar en el que la tuvimos, donde la mayoría de los legisladores estuvieron presentes. Eso por un lado. Por otro lado, la comisión siempre está obviamente abierta al diálogo y a escuchar propuestas y hacer uso de esas propuestas es nuestro deber elevarlas al ministerio para que las tome o no según su propio criterio nosotros creemos que varios de los planteos que expresaba la legisladora fueron respondidos, si no por el ministro por alguno de los funcionarios que lo acompañaron en aquel momento pero bueno Aparentemente o evidentemente estas respuestas han sido insatisfactorias, de manera que le solicito que los pedidos de informe vuelvan a comisión y esperamos la respuesta ahí sí del Ministerio de Educación. Muchas gracias. Muchas gracias, legisladora Sara García. Vamos a poner en consideración la moción de vuelta a comisión de los proyectos en tratamiento. Los que estén por afirmativo, por favor, sívanse indicar resultan aprobado vuelven los proyectos a comisión corresponde dar tratamiento al punto número 96 del orden del día proyecto 31579 L2020 pedido de informe sobre el personal que integran los equipos de salud destinados a las distintas jurisdicciones tiene la palabra el legislador Dante Rossi Gracias, presidente. Presentamos hace un tiempo, el año pasado, este proyecto 31.579 L20 referido a distintos aspectos vinculados. Perdón, no continúe el no uso de la palabra. Eh, a Vinculados básicamente a la cantidad de trabajadores que integran los equipos de salud. La respuesta llegó con fecha primero de diciembre del 2020, donde se nos explica ahí que al primero de marzo del 2020, antes de la pandemia, había 10.400 trabajadores y al 30 del 10 del 2020 hay aproximadamente 12.000, perdón, exactamente 12.231, hablando de. Eh, cómo está efectivamente la cantidad de trabajadores vinculados a esos equipos de salud y cómo creció eh, sustancialmente el personal en virtud de la pandemia. Pero quiero o queremos hacer algunas reflexiones respecto de, de esta situación vinculada a los equipos de salud. Primero, hay un histórico faltante que denuncian. Sobre todo el ATE y la, la Asociación de Trabajadores del Estado, la CTA también, vinculado a un histórico faltante de personal que todos nosotros lo sabemos. Y que cuando se pregunta en este caso cuántos son los faltantes en virtud de, de los grupos de riesgo que hay, se contesta que son 971 y básicamente de trabajadores de los hospitales, y estamos hablando prácticamente del 10% de la planta total de personal. Lo que nosotros queremos resaltar es que, si bien estamos hablando de los equipos de salud, los equipos de salud tienen neta relación concreta con lo que se hace en materia sanitaria en la provincia de Córdoba. Y si bien reconocemos, por supuesto, el aumento de las camas críticas que se han hecho y este aumento de personal, lo que queremos resaltar es que algunas cuestiones que tienen que ver en general con el sistema de salud. Mire, la, la salud en la provincia de Córdoba, después de 21 años de gobierno de Unión por Córdoba, es claramente deficitaria, sobre todo en algunos aspectos de la provincia. Cuando uno recorre de Jesús María para el norte de la provincia, cualquier habitante de la zona para atenderse por cuestiones de mediana complejidad tiene que recorrer en muchos casos 50 o 100 kilómetros para atenderse en condiciones dignas, eh, para atenderse en condiciones de dignidad de la persona, porque hay muchísimos nosocomios que no funcionan como corresponde, porque hay muchísimos hospitales que no tienen de ninguna manera, que no tienen de ninguna manera eh, especialistas o, o, o médicos para atender esas cuestiones y esas patologías. Y hay una inequidad que se ve, con datos concretos. Eh, en el norte cordobés hay un médico cada mil habitantes, cuando la Organización Panamericana de la Salud, la OPC, OPS, dice que lo normal es 2,5 cada, cada mil habitantes. Con lo cual se vuelve a resaltar que este gobierno ha abandonado el norte cordobés, que ha dejado librado al azar al norte, al norte de la provincia de Córdoba que no solamente en materia de infraestructura, en planes laborales, en condiciones de empleo, sino también en la atención del PAICOR, el norte cordobés ha quedado absolutamente a la deriva respecto de las políticas que ha llevado a cabo 21 años de esta gestión. Pero aparte de eso, quiero resaltar porque muchas veces son los trabajadores los que, los que cuentan lo que está pasando en cada uno de los nosocomios. Hace un tiempo nos llegaba, por ejemplo, la una nota de, eh, del ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la CTA Córdoba, donde nos manifestaban, por ejemplo, a la, al, en dos de esas notas que yo he elegido al azar, uno, la situación actual del Hospital de Río Tercero, Hospital Provincial de Río Tercero, donde en esa nota hablan, por supuesto, de este histórico faltante de personal de la falta de inversión que hay en el, en, en el sector sanitario y en un momento y al final de la nota dice en el hospital se han perdido en los últimos años cargos de planta permanente como si, como psiquiatría infantil cirugía infantil kinesiología seis cargos de planta permanente de enfermería cuatro administrativos que tampoco se han recuperado y así una larga lista de personal que lo único que genera es mayor deterioro en la calidad de atención de la población y la necesidad de la gente de trasladarse a otros centros urbanos para recibir atención y tratamiento. Nota también de ATE y de la CTA, hablando del Hospital Provincial de Río Cuarto. Dice, las condiciones en las que se trabaja son desgastantes y no existe una política de cuidado sostenida en el tiempo para con los trabajadores y las trabajadoras del hospital. Hay trabajadores de la ley 7233 que se encuentran realizando guardias sin poder cobrar. Se mantiene personal en condiciones precarias de contratación y empleo. No se realizan los concursos per, los concursos pertinentes. Termina diciendo tema aparte es la infraestructura y el mantenimiento de las instalaciones que hacen a una correcta prestación para los pacientes que se encuentran en situación de internación. Ejemplo, espacios físicos que se inundan cada vez que llueve, camas que no pueden reciclarse, falta de sábanas, frazadas, colchones, averías en sistemas de ventilación, falta de medicamentos e insumos, entre otros. Esta es la, la situación que están denunciando los trabajadores, los que a diario ponen y arriesgan la vida en este tiempo para defender a, 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 a los pacientes de coronavirus. Pero aparte de eso, hoy hemos conocido, se produjo ayer, pero por, por informaciones periodísticas de este derrumbe de un ala del Hospital Misericordia, que recién la legisladora eh, Marcones, Rosa Marcone había mencionado y que muestra a las claras la falta de inversión en materia de salud y de infraestructura. Pero podríamos seguir también con algunos otros aspectos que tienen que ver con la dignidad de la persona. Hace un tiempo, hace varios años, Existía, la, existía un programa de médicos comunitarios que lo administraba el Ministerio de Salud de la Nación. Ese programa de médicos comunitarios llamado Médicos a la Cubana, que iban casa por casa en los lugares más eh, pobres de la geografía de la provincia a relevar la situación sanitaria, médicos, nutricionistas, enfermeras, que iban al territorio a palpar cuál era la situación, ese programa fue trasladado a la provincia. Cuando se trasladó a la provincia, en 2016, había 650 médicos comunitarios. Que tuvieron que, tenían que mendigar todos los meses para que les paguen la beca que correspondía, que tenían que mendigar eh, todos los meses que se le abone el, el magro salario que correspondía. Y eso se fue... En una decisión del gobierno de la provincia, trasladado a los municipios sin los fondos que hacen falta para hacerse cargo de esa situación. Y lo que ocurre es que hoy son menos de 350, y por supuesto no cumplen la función que, que, que se había previsto en su momento. Y eso tiene que ver ni más ni menos que con la atención primaria de la salud, ni más ni menos que con la presencia del Estado en, en esos lugares. Y. Y lo cito también porque tiene que ver con, con los médicos, con los equipos de salud. Se ha conocido también en estas últimas horas el listado de, de vacunados VIP de la provincia. Y fíjense que dos de cada tres equipos de salud no han sido vacunados en la provincia de Córdoba. Y me parece que cuando desde la dirigencia política reclamamos. O trabajamos para que haya credibilidad. Los vacunados VIP de la provincia de Córdoba generan un masazo concreto a la credibilidad de la gente en el gobierno provincial. Faltan tres años, casi un poco menos de tres años para que terminen el mandato. Y me parece que estos hechos concretos, eh, de ir corriendo a vacunarse, de, de, de cambiar el orden de la vacunación, tiene que ver con la falta de ejemplaridad. Y tiene que ver con no tener esa ejemplaridad que los dirigentes políticos tenemos que tener a la hora de gobernar, a la hora de gestionar, a la hora de ocupar una banca en la legislatura, a la hora de eh, tener que dar muestras a la gente de lo que nosotros estamos haciendo. Eh, ataca la credibilidad de la política, ataca la credibilidad de sus dirigentes, ataca la credibilidad del gobierno, pone en jaque un sistema de vacunación que tendría que haber sido... Eh, absolutamente solidario y empezar por los que menos tienen. Pero como, como a mí me gusta también no solamente criticar, sino mostrar que nosotros generamos también ideas, propuestas, soluciones, quiero citar tres, tres eh, proyectos que nosotros hemos presentado y que por supuesto no son tenidos en la más mínima consideración ni siquiera en la comisión. El primero, miren, nosotros, si, si hay dos sectores sociales con los cuales eh, Córdoba tiene que tener un reconocimiento enorme, es los docentes y los equipos de salud. Los equipos de salud han puesto todo al servicio del de, eh, cuidado de cada uno de los cordobeses que necesita un respirador, una cama crítica, que se necesita atender. Y esos equipos de salud cobran 68.454 pesos de bruto. O sea, cuando van al cajero cobran bastante menos que eso. Y cuando en algunos casos cobran menos que la canasta básica. Eh, están en algunos casos debajo de la línea de pobreza. Y nosotros nos llenamos, o el gobierno se llena la boca hablando del reconocimiento, del esfuerzo que ponen, del agradecimiento. Y el, nunca un gobierno tiene que abusar de la vocación que tienen estos sectores, estos sectores sociales. Eh, y la empatía que tienen para con la gente y nosotros en ese sentido hemos presentado un proyecto que tenía que ver con un compromiso de recuperación salarial de cuatro puntos por encima de la inflación para estos sectores de la salud saben cuánto cuesta menos de la mitad del puente José Manuel de la Sota que cruza el lago San Roque y cuando cuando hay que hablar de prioridad eh, la prioridad es la gente la prioridad no es muchas veces el cemento y el frío cemento, sino que la prioridad tiene que ver con mejorarle las condiciones de vida a la gente. Este, este gobierno paga salarios de miseria, salarios de hambre, eh, salarios que en la mayoría de los casos para profesionales de 20 años de servicio cobran casi menos de 50 mil pesos de bolsillo. Con lo cual, me parece que hay que empezar a cambiar la pirámide y hay que empezar a pensar en estos sectores. Pero aparte de eso, presentamos el año pasado también como reconocimiento de la tarea que están haciendo más de 30 eh, equipos de salud fallecidos, personas fallecidas en el ejercicio de su función, producto del coronavirus y producto de estar al frente de, de la batalla frente al coronavirus. Y lo que buscamos era, eh, a pedido de los mismos trabajadores, que se le haga un reconocimiento de, al fallecimiento de estas personas. De, de, de dos salarios, un subsidio de dos salarios para que tengan para atender la familia las, las necesidades mínimas hasta que eh, se pudieran rehacer. Por supuesto, tampoco fueron tenidas en cuenta. Y el tercero, hemos pedido también que se reflote este programa de médicos comunitarios que tiene que ver con la esencia de la atención primaria de la salud. Por supuesto, no ponemos mucha esperanza en que se puedan debatir esos proyectos. Por supuesto... Creemos que, eh, tal como ocurrió el año pasado, ninguna de las iniciativas que tengamos desde el bloque de la Unión Cívica Radical y desde el resto de los bloques de la oposición va a ser tenido en cuenta en este año parlamentario. Pero esperemos que, eh, como siempre digo, eh, se vienen vientos de cambio, se vienen eh, seguramente un reclamo para que Córdoba no sea formosa y no, y, y no se siga sosteniendo un gobierno. Que va a cumplir 24 años de gestión y que aspira a tener 28 años de gestión, eh, que no caigamos en esas cuestiones y que nosotros le podamos señalar a la gente que hay un camino posible y que hay un camino distinto para hacer un acuerdo más digno. Muchas gracias. El legislador Irasusta, le corresponde el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La pandemia nos hizo dar la realidad tal cual es. Desde el día 1 comenzaron a observarse las fallas del sistema de salud que hace 21 años gestionan y que se supone fue fortalecido durante el aislamiento más duro. Este periodo de informe refiere sobre el personal de salud, actor clave en el último año, que solo recibió grandes decepciones del gobierno de Córdoba. A comienzos de año se imputó penalmente a dos médicos como potenciales culpables de la propagación del virus, en los contagios del geriátrico de Saldán. La comunidad médica salió a la calle a hacerle saber su disconformidad. La pandemia recién iniciaba en Córdoba. Los trabajadores de la salud también solicitaron el cumplimiento de las condiciones mínimas para desempeñar su trabajo. Equipos de protección y su renovación, contrataciones, lugares de trabajo aptos, descansos, testeos. Rechazaron también la bonificación en negro y no remunerativa y tener un salario por debajo de la canasta básica. Uno de los puntos del pedido de informes solicita cantidad de trabajadores del equipo de salud que no concurren a los hospitales por ser grupo de riesgo. El caso de un joven enfermero de Jesús María al año pasado que con patologías previas fue contagiado de coronavirus en su trabajo y luchó 20 días internado, es un ejemplo de muertes que podrían haber sido evitadas con la organización previa necesaria para proteger a quienes están en contacto diario con el virus. A mediados del año pasado, el personal de salud se enfrentó a una nueva embestida, que fueron los traslados repentinos o hasta la rescisión de contratos. En el marco de varios pedidos de informes de mi bloque y de varios bloques de la oposición, consultábamos por las razones de los despidos, dado que era clara la intencionalidad política de las decisiones. Todos los despedidos habían criticado las condiciones de trabajo días antes de ser desafectados. Como ejemplo, en el hospital Arturo Bertuilía, la doctora Yumene fue desafectada el 30 de octubre, siendo ella la única gastroenteróloga del nosocomio. En el hospital Domingo Funes sucedieron situaciones similares. El historiador Yuval Harari dijo que el COVID puede originar el peor sistema totalitario que haya existido. Y es porque la excepcionalidad ha permitido que los servidores públicos sirvan a sus propios intereses y olviden a la sociedad que los ha elegido para representarlos. Los abusos se han convertido en algo intolerable para la democracia y para la república y para sus valores más profundos como la igualdad ante la ley, la publicidad de los actos de gobierno y el imperio de las normas. En más de diez meses de pandemia hemos presenciado y criticado grandes irregularidades. Algunas propias de la organización humana y corregibles a futuro. Pero la vacunación VIP es un gran escándalo moral para la Argentina y para Córdoba. La justicia, ni bien se tomó conocimiento público del sistema paralelo de vacunación, actuó de oficio frente a la muy probable comisión de delitos característicos por atentar en contra de las instituciones públicas. Bajo el argumento de la ley 25.326, que protege la identidad de las personas, se esconde el abuso de poder y la impunidad. Se justifican vacunas con el rótulo de personal estratégico, pero no hay nada más estratégico que el personal de salud que enfrenta la pandemia. Es injusticia social cuando el personal de salud sigue siendo maltratado e ignorado mientras enfrentan un virus que, sabido desde el primero, Primer día, por la experiencia en otros países, es mortal y altamente infeccioso. Es injusticia social cuando hay mayores de 70 años que hace 11 meses se encuentran encerrados por miedo al virus, sumados a que fueron variables de ajuste para el gobierno provincial en mayo, en mayo del año pasado, cuando en medio del aislamiento obligatorio y con un proyecto enviado dos horas antes de la sesión, recortaron jubilaciones acoplándose al gobierno nacional. Es injusticia social cuando la educación, que es el pilar de una sociedad fragmentada y dañada en sus raíces como la nuestra, con docentes y no docentes aún no vacunados antes de comenzar el ciclo de activo, nos aleja aún más de nuestros propósitos como sociedad. Es injusticia social porque hay una lista larga y anónima de cordobeses y cordobesas exceptuados por diversos motivos que necesitan de la vacuna de manera prioritaria para poder continuar con sus vidas. Me sumo al pedido del legislador Rossi de tratar en comisión los proyectos de ley que hemos presentado respecto a salud y educación, por nombrar los que más están reclamando los vecinos hoy en día. El día lunes hemos presentado un proyecto de ley en el que se determinan las prioridades, las prohibiciones, las incompatibilidades, los modos de control y de transparencia activa en la campaña de vacunación. Por eso pido a mis colegas que nos acompañen en este proyecto de resolución y que podamos tratar en comisión los proyectos que aún no se han tratado. Muchas gracias. Le, con, le corresponde el uso de la palabra a la legisladora Liliana Abram. Buenas tardes, señor presidente. Eh, quiero fundamentar primeramente que es recurrente Pedir un informe para derivar en otros temas que nada tienen que ver con el informe solicitado, planteando situaciones sin fundamento, desviándose del objetivo para pedir eh, otro tipo de respuestas. Yo me voy a remitir al informe 31.579. Que fue entregado en tiempo y en forma de manera concreta, Informa, informándoles cantidades de trabajadores que integraban los equipos de salud humana correspondiente a la ley 7625 antes del 1 de marzo del 2020 y los incorporados realizando un corte al 30 de noviembre del 2020. Variaciones en los hospitales que tuvieron y tienen mayor actividad durante la pandemia, como por ejemplo Hospital Rawson, Hospital San Roque, Hospital Domingo Funes, Hospital Regional Pasteur. Cantidad de agentes que al mes de noviembre del 2020 se encontraban dentro de los grupos de riesgo. Y con respecto a las carpetas médicas solicitadas, vale aclarar, que los 1938 agentes que las solicitaron hacen referencia a carpetas médicas de corto plazo, 24-48 horas. Y en esa descripción no solo se contemplan al personal médico integrado en la ley 7625, sino a todo el personal perteneciente a la cartera de salud. Señor presidente, la decisión de nuestro gobernador Juan Escaretti es más que clara. Y fue desde un primer momento fortalecer el sistema sanitario, sumando a lo ya realizado la conclusión del hospital de Río Tercero, que hacía referencia el legislador, la complejización del hospital de Villa Dolores y la obra del hospital Los Filtros con el recurso humano necesario. Quiero manifestar, señor presidente, que esto se debe dar en un marco de razonabilidad, destacando la seriedad y la responsabilidad en el tema salud por parte del gobierno provincial. Para dar respuestas a todas y a todos los cordobeses. Y esto no es solamente recurso humano, que sin duda es lo más valioso que tenemos. Insumos, infraestructura, aparatología, que se requiere para poder estar en frente de la pandemia e ir un paso adelante tratando siempre de poner con prioridad la salud. Esto es lo que permitió a nuestra provincia ir flexibilizando actividades, creando protocolos para poner en funcionamiento el aparato productivo que tan golpeado venía con esta crisis. Señor presidente, yo invito a los legisladores preopinantes que cuando quieran eh, saber del tema... Eh, que han estado expresando lo hagan a través de un pedido de informe ¿sí? luego de todo lo expuesto y habiendo cumplimentado con lo solicitado pido el cierre del debate y el pase archivo del proyecto 31579, muchas gracias señor presidente muchas gracias señora legisladora voy a poner en primer lugar en consideración la moción de cierre del debate expresado por el legislador Lilian Abran, los que estén por la afirmativa por favor si no se expresan resulta aprobado Corresponde ahora poner en consideración la moción de archivo del proyecto en tratamiento. Los que estén por la afirmativa sírvanse de expresarlo. Resulta aprobado, se archiva el proyecto en tratamiento. Se encuentra reservada en secretaría el proyecto número 32169R21, que cuenta con pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación. A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle, en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, el tratamiento sobre tablas del proyecto 32169 R21, por el cual se solicita la presencia del ministro Diego Cardoso a fin de que informe sobre vacunaciones contra el COVID-19. Firma la moción Marcelo Cosar. En consideración, la moción. El tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída, los que estén por la afirmativa sirvanse a expresar. Resulta rechazada. Para formular una moción de reconsideración, tiene cinco minutos el legislador Marcelo Cosar. Muchas gracias, presidente. Presidente, le pido a la bancada del oficialismo que reconsidere la votación, traten y aprueben nuestro pedido de citar con carácter de urgente al ministro de Salud de la provincia de Córdoba, el doctor Cardoso. Entendemos que es urgente que concurra esta legislatura y brinde un informe detallado del plan de vacunación contra el virus COVID-19 que se lleva a cabo en esta provincia. Brinde respuestas a las inquietudes de los legisladores respecto a la existencia de funcionarios, legisladores y actores de la sociedad civil que han sido indebidamente vacunados de manera reciente en esta jurisdicción sanitaria. Como usted bien sabe, presidente. Hace pocos días, el 10 de febrero, solicitamos en sesión de este cuerpo el tratamiento de un proyecto fundamentalmente de transparencia y de honestidad. Un proyecto que proponía crear una comisión legislativa de seguimiento como así también proponía crear un registro público de personas vacunadas para controlar y para transparentar un tema tan delicado como es la inmunización de los cordobeses contra el COVID-19. Se nos negó el tratamiento de esta propuesta, señor presidente, aduciendo razones legales que a la luz de los hechos no resisten mayores análisis, dado que la confidencialidad de los datos pueden protegerse disociando dichos datos, pero permitiendo identificar las irregularidades que denunciamos. Tanto es posible este mecanismo que el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció la creación de un registro nacional de estas características, similar a los que ya operan en algunas provincias y municipios. Si nos hubiesen escuchado, presidente, si hubiesen tratado nuestro proyecto, se podrían haber evitado algunos disgustos. Desde aquella sesión hasta la fecha nos ha llegado una enorme cantidad de correos, llamadas, publicaciones en redes, entre otras vías, donde se manifiestan irregularidades vinculadas con la indebida vacunación de funcionarios públicos provinciales y municipales, periodistas, empresarios, actores de la sociedad civil y donde figuran incluso miembros de este cuerpo. Ayer. Brindamos nombres, fechas, lugares de vacunación de personas que no debieron ser vacunadas, que debían ser vacunadas, pero más adelante se adelantaron a la fecha que les correspondía y otros que, habiéndose vacunado, más grave aún, los vacunados blue no se han registrado como indica la ley. A medida que vayamos recibiendo más información y la podamos chequear en un 100%, la vamos a seguir informando. Queremos que el ministro de Salud debe venir de manera urgente a este recinto a dar explicaciones. Es el máximo responsable de la organización de la campaña de vacunación y sobre él recaen las principales responsabilidades de este mayúsculo escándalo que lamentablemente, presidente, nada tiene que envidiar al escándalo nacional. En el principal matutino de la provincia se decía... Muchos de los funcionarios involucrados fueron vacunados por sugerencia del Comité Científico Asesor y la autoridad sanitaria para ser, por ser personal estratégico prioritario. Frente a ello nos caben algunos cuestionamientos, presidente. Primero, de los dichos se deprende que el ministro y un comité asesor se responsabilizan por la definición de quienes se consideran estratégico, personal estratégico prioritario. En el plano jurídico, el ministro deberá demostrar que no incurrió al respecto en la figura de abuso de poder, incumplimiento de deber de funcionario público, negligencia en su función de control, discrecionalidad, privilegio indebido, entre otras potenciales actitudes delictivas. Y en el plano moral, nos tendrá que explicar por qué es estratégico y prioritario un chofer de una autoridad. Un informático que ingresó en diciembre y en enero ya se vacunó, o incluso un legislador. ¿Por qué no son estratégicos un empleo de un supermercado, el que trabaja en una farmacia o el que está en un delivery, que son los que le vienen poniendo el pecho desde el primer día a la pandemia en la calle? Y en el segundo plano, presidente, la política y la vocación de servicio público debieran basarse en la ejemplaridad y en el respeto irrestricto de la ley. Antes que me corte, presidente, porque sé que estoy llegando a los cinco minutos. Le vamos a insistir y le vamos a decir, presidente, que necesitamos que venga a explicarnos, porque hemos visto a funcionarios públicos con formación sanitaria decir que cumplen funciones vacunando, atendiendo consultorios, cuando todos sabemos que son políticos profesionales que hace años no ejercen como médicos, ni como odontólogos, ni como bioquímicos o similares. Así, presidente, queremos que nos aclaren si trabajan y cobran como concejales, legisladores o funcionarios o como personal de la salud. En definitiva, presidente, y para ir terminando, discúlpeme, hoy los cordobeses y los legisladores, por lo menos de la oposición, estamos pidiendo transparencia, ejemplaridad y justicia distributiva en un bien escaso y esencial como es la vacuna contra el COVID. No se equivoquen en pensar que el tema va a pasar al olvido y poco a poco desaparecer de la agenda pública. El tema va a quedar instalado porque es el que ha elegido la gente para interpelar los privilegios de los amigos del poder y censurar la inocultable inmoralidad de quienes se han vacunado indebidamente. Les pido que reconsideren, aprueben este proyecto y que venga el ministro a dar las explicaciones a este recinto. Nada más, señor presidente. En consideración, la moción de reconsideración formulada por el legislador Marcelo Cozar, los que estén por la afirmativa, por favor, si no se expresa. Resulta rechazada. Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto número 32.184L21, que cuenta con pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación. Córdoba, 23 de febrero de 2021, señor presidente de la legislatura de Córdoba, contador Manuel Calvo, presente de mi consideración. Me dirijo a usted en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a efectos de mocionar que se trate sobre tablas el proyecto de ley de mi autoría número 32.184L21. Se trata de un proyecto para crear una comisión social que realice el seguimiento y control del proceso de vacunación para inmunización del COVID-19. En otro particular, saludo atentamente. Firma la moción legisladora Luciana Echevarría, bloque MCT 9 izquierda. En consideración, la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída. lo que estén por la afirmativa no a expresar. Resulta rechazada. Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría. Recuerde, legisladora, que cuenta con cinco minutos. Gracias, señor presidente. La verdad es que esperaba que fuera el propio oficialismo el que traiga a debate el proceso de, de vacunación, porque está claro que se ha convertido en la principal preocupación de los cordobeses y cordobesas después de los escandalosos hechos que son de público conocimiento. Y además, porque es un debate que no, no puede esperar, porque está comprometida la salud y la vida de nuestra población. Lo primero para decir es que el hecho de que las vacunas sean un recurso escaso no es algo azaroso, sino el producto de concentrar en unos pocos laboratorios la potestad de fabricarlas. Para ellos es un negocio millonario, para el resto de la humanidad... No tenerlas es la condena a seguir enfermando y muriendo. Entonces, las peores miserias del capitalismo salen a la luz de la forma más descarnada porque ni siquiera en medio de una pandemia mundial estos sectores resignan, renuncian a hacer negocios. Y esto que estoy diciendo no es algo que solamente vea la izquierda. De hecho, hasta la UNESCO ha salido ahora. A reclamar que se declaren las vacunas como un bien de interés público mundial. Justamente por esto, porque el acceso a la inmunización es el problema más grave y serio que hoy atraviesa la población, es que es tan criminal lo que han hecho y están haciendo con las vacunas en el país y en la provincia. Los vacunatorios VIP de Ginés son no solo una enorme vergüenza, sino una violación a los derechos de todas las personas. Usar los privilegios de casta política para quedarse con un bien escaso que para muchas personas es la diferencia entre la vida y la muerte, reviste tanta gravedad que la verdad que es indignante que el presidente lo compare con saltarse un lugar en la fila. Y acá en Córdoba el proceso tampoco es transparente. Sabemos que en estos días... Se han vacunado muchas personas sin turnos, tanto en feriar como en el comedor universitario. También sabemos que todavía hoy hay trabajadores y trabajadoras de la salud que no consiguen un turno. Y esto fue denunciado incluso penalmente por el secretario general de la UTS, Gastón Bacchiani, que justamente están haciendo un relevamiento. Hoy a cerca de 60.000 personas, según... Las propias autoridades se han vacunado en nuestra provincia. El personal de salud son alrededor de 13.000 agentes. Entonces, ¿cómo puede ser que todavía haya agentes de salud que no hayan recibido ni siquiera su primera dosis? En la provincia, hasta hoy, se ha vacunado solo, no se ha llegado a vacunar ni el 2% de la población. Entonces, debatir cómo se establecen las prioridades y el control se vuelve, se vuelve clave. Y es imposible en este contexto confiar en que sean los mismos gobiernos que están siendo cuestionados los que los hagan. Tampoco confiamos, sinceramente, en algunos sectores de oposición que ahora se rasgan las vestiduras, pero cuando le tocó ser gobierno, dejaron vencer más de cuatro millones de dosis de vacunas fundamentales en las cartillas de niños, niñas y adolescentes. Y para colmo, muchos de ellos han sembrado durante bastante tiempo dudas infundadas sobre la eficacia de la vacuna con el único objetivo de obtener un rédito electoral. Entonces, la verdad que tampoco tienen autoridad para controlar nada. Los únicos que de verdad pueden y deben controlar que el proceso sea eficaz y justo son justamente los sectores prioritarios. Y ese es el espíritu del proyecto que traigo a debate, es la conformación de una comisión independiente conformada por trabajadores de la salud, de la docencia, de la comunidad educativa y también representantes de los ministerios en, en cuestión con funciones claras y específicas en relación al control y al registro de, de la vacunación y que también puedan hacer informes públicos que den transparencia y tranquilidad al conjunto de la sociedad. La verdad que con esto cierro, no hay nada más importante que preservar la salud de la población, sin embargo, hay quienes pretenden seguir priorizando los intereses mezquinos de un sector minoritario o aprovechar sus privilegios para apropiarse con lo que es un, lo que es un bien social. Por eso los llamo a que discutamos. Este proyecto, democratizar el proceso de vacunación, no es una demanda de una legisladora, sino de toda la población cordobesa. En consideración, la moción de reconsideración formulada por la legisladora Luciana Echevarría, Los que estén por el afirmativo, por favor, si no se expresar. Resulta rechazada. Se encuentra reservada en Secretaría el proyecto número 32185 de 21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación. Córdoba, 23 de febrero de 2021. Señor Presidente de la Legislatura de Córdoba, Contador Manuel Calvo, presente de mi consideración, me dirijo a usted en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno. A efectos de emocionar que se trate sobre tablas el proyecto de declaración de mi autoría número 32.185 L21. Se trata de una declaración de preocupación por el reciente derrumbe de una parte del Hospital Misericordia. Señor Particular, lo saludo atentamente. Firma la moción legisladora Luciana Echevarría, bloque MST 9 Izquierda. En consideración la moción de tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída, los que estén por afirmativo, por favor, si no se indicar Resulta rechazada. Para formular una moción de reconsideración dispone de cinco minutos la legisladora Luciana Echevarri. Gracias, señor presidente. Yo voy a ser muy breve, ni siquiera voy a llegar a usar los cinco minutos, porque hay momentos en los que las palabras no alcanzan y este es uno de esos. Miren esta imagen, es la postal más clara de la desidia estatal del vaciamiento de la salud pública, del abandono total de nuestros hospitales. Este es el derrumbe de un ala del Hospital Misericordia, que ocurrió a las 4 de la mañana. Si hubiera sido en otro horario, estaríamos en este momento lamentando víctimas fatales, porque por acá entran y salen los trabajadores y usuarios de este hospital. Entonces parece que esperan que haya un muerto para recién actuar. Porque este hecho completamente evitable no es una sorpresa. Hace años que los trabajadores y trabajadoras del hospital vienen alertando de que los arreglos que se hacen en el hospital son cosméticos y que el deterioro de la parte vieja del hospital implica un riesgo permanente. Y eso se demostró ayer de la manera más cruda. Y está claro... Que del desastre de la salud pública y de este hecho en particular son completos responsables el gobernador Schiaretti y su ministro de Salud, Diego Cardoso. Para ellos, todo es campaña electoral. Se sacan fotos al lado de obras de cartón, mienten diciendo que invierten, invierten, pero la realidad es la opuesta. Esto quedó demostrado con este derrumbe. Literalmente, los hospitales se caen a pedazos y la salud pública. Solo se sostiene por el esfuerzo incansable de las trabajadoras y los trabajadores de la salud que son permanentemente ninguneados y maltratados por este gobierno. Por eso nosotros siempre vamos a insistir en que a los que hay que escuchar es justamente a ellos, son los que saben mejor que nadie lo que hacen falta en, en los hospitales. Por eso un plan de obras solo puede hacerse con su guía y, por supuesto, con una fuerte y real inversión en el sistema sanitario provincial para recién poder empezar a recuperar a nuestra salud pública. Y esto es lo opuesto de lo que se viene haciendo. De hecho, eso lo denunciamos en diciembre cuando se discutió el, el presupuesto. Provincial, ni siquiera en una pandemia mundial hacen un real y verdadero aumento del presupuesto en salud, y esto también no hace más que evidenciar que las prioridades del gobierno van en contra de la salud de la población. Les preocupa más pagarles religiosamente a los bonistas extranjeros, garantizarles las ganancias a sus sectores empresarios a amigos, y esto va en contra de la salud y la vida de la población, y es lo único que puede explicar realmente la situación que se vive en nuestros hospitales. No quiero abundar, solo los llamo a la reflexión, porque semejante barbaridad ameritaba como mínimo un pronunciamiento de este cuerpo, y por eso les pido que dejen de mirar para otro lado. Gracias, legisladora. En consideración, la moción de reconsideración formulada por la legisladora Luciana Echevarría, los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse indicarlo. Resulta rechazada. No habiendo más asuntos que tratar, le voy a pedir a la legisladora Adela Girardelli que proceda a arriar la bandera nacional en el mástil de nuestro recinto. Muy bien, queda levantada la sesión.